soy Damián de Mustang para Chevrolet Reviews. Y en esta ocasión quería hacer un video diferente porque, como saben, está lloviendo como la puta madre. Filmé un poquito acá la ventana, acá las gotitas que se vean. No sé si se ve la definición, ¿viste? Supone que yo les pongo cámaras como la gente para que se vea que está lloviendo como la concha de la lora. Tampoco filmes de la calle, pelotudo, que van a saber dónde vivo. Bueno, la cosa es que... No, después vienen todos a querer hacer la fila acá. Una fila así de larga, imagínate. Si ya tengo la fila de la rampa desde la TNT 300, imagínate si es ahora. Se tapa la boca el filmógrafo, no quiere ni que se escuche la risa del pelotón. Bueno, a ver, nada, realmente estoy sin material, quiero filmar reviews, no estoy pudiendo, porque tengo que conseguir, en base a toda una puta semana que tiene lluvia todos los días, tengo que conseguir alguien que me venga a buscar con lluvia, que me lleve hasta Torito con lluvia, que se quede filmándome bajo lluvia, que los dueños traigan sus motos con la lluvia, que me las presten bajo lluvia. Filmar, que no se arruine el material de filmación, esta super cámara con la que estoy filmando y todo eso, los micrófonos, nada, las luces LED, todo lo que yo utilizo, mi equipo profesional de grabación, ¿me entendés? El equipo, obviamente no hablo de la persona, que las personas en el staff de filmación obviamente se puede mojar, no tengo ningún problema, pero bueno, la cosa es que es inconveniente para filmar y todo eso, entonces nada, estoy sin material y quiero ponerle onda. Entonces, ¿qué hizo Chewy? Democracia. Chewy cada vez que hace democracia comete un error enorme. Porque siempre cuando quiso hacer la votación de las dos introducciones, 50%, 50%. Votación de qué día, de a qué hora hacer un en vivo, de entre 21 y 22, 50% y 50%. Y ni siquiera ven la encuesta, o sea que es mágico, pero siempre logran trolearme y que todo salga como el ojete y no saber qué mierda hacer, entonces termino decidiendo yo. Pero en este caso parece que se alinearon los planetas y nada, lograron votar algo ustedes mismos, del cual es el tema de que voy a hablar. En este caso, por favor, filmógrafo, acércate para mostrar la encuesta. Tomate tu tiempo si quieres, la concha de tu... Bueno, a ver. Ven, yo hice acá una encuestita, le ponen pausa, deja de filmarla. Son todos gordos. Sí, claro, son todos, tal cual, ¿viste? Yo estaba gordo, es una cuestión de arriba abajo, ¿viste? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Que no sé un carajo de nutrición, no sé un carajo de entrenamiento, no sé un carajo de nada, pero, Chewy, ¿cómo hiciste para estar así a estar así? Ah, no, bueno, nada. Estoy normal, no estoy común y corriente. Simplemente, nada, tuve problemas de salud a dos manos, vómitos, gastroenteritis, cagadera, y bueno, llegas a estar así, así de simple. Espero que les haya gustado el video, nos vemos. Saludos a todos y buenas noches. Era un hijo de puta. No, a ver, muchachos, ¿a qué cosas hay que dedicarse un poco al momento de comer para bajar de peso y ponerse las pilas para bajar de peso? Primero que nada, voluntad, es lo primero que necesitas, voluntad. Si vos estás todo el tiempo quejándote o con problemas en tu vida o qué sé yo, bueno, primero organiza tu vida y tus cosas, porque si no, no vas a tener la voluntad como para poder lograr el peso deseado si vos estás en un peso que no estás conforme. Lo importante es que estés bien de acá. Si vos no estás bien de acá, el resto se ve completamente implicado y automáticamente estás gordo o súper flaco o como no querés estar. Entonces, lo importante es siempre mentalizarse, estar bien mentalmente. Si tenés a alguien que te rompe las pelotas, qué sé yo, separate de tu esposa si hace rato que te viene rompiendo los huevos y no tenés los huevos, ¿viste? Para poder mandarlo a la mierda, hacelo, ¿entendés? Tenés a ese amigo que te viene mangueando todo el tiempo guita, que siempre te cirujea para salir y digo, boludo, siempre para, con tal de verlo, así, me estoy acordando de mi filmógrafo cuando digo esto. Entonces, no, mandalo a la mierda de una y listo, que no te cirujee más, no le tengas que pagar el Cabify para que te venga a filmar y esas cosas. ¿Entendés? Por eso, mandá la mierda a toda esa gente que te viene rompiendo las pelotas, que es tóxica en tu vida, fuera de tu vida, que es lo mejor que puedes hacer para empezar a estar bien de acá. Eso es lo más importante, porque uno puede decir, no, bueno, arranco con todo, qué sé yo. Primer detalle, lo de arranco la dieta los lunes, eso metételo por el fondo del orto. No, este es el último pucho, termino la última caja. No, no, papá, no es cuando, ay, los lunes, ay, cuando termino el último. No, es ahora, ahora, ya. Ahora estás viendo el video, ¿qué haces que no estás haciendo flexión de brazos? Pero tú, ponete las pilas. No, pero... Me larga el celular y se pone el celular. No te estoy hablando a vos, le estoy hablando a los suscriptores, la concha de tu hermana. A ver, es importante en serio que estén bien mentalmente y que no se pongan metas a cambiar completamente de un día para el otro, porque esto no es de un día para el otro, lleva tiempo, excepto a mí que me llevo un mes nada más, pero no, mentira, lleva tiempo de verdad, a menos de que te levantes como solete en palo influence. Pero si no te levantas como solete en palo influence, entonces nada, llevas tiempo, no pienses que va a ser el día y la noche, no.
es constancia y realmente esa constancia depende de algo que vos puedas mantener. O sea, no te pongas como una meta algo que no puedas lograr, ¿entendés? O sea, si vos decís, peso 140 kilos, bueno, listo, voy a ponerme a correr 40 kilómetros por día, correr, no, ¿de qué trotar? Trotar eso es para maricas, ¿no? Yo soy macho alfa, pecho peludo, lo compartido con todo el mundo, entonces yo quiero correr 40 kilómetros y arranco mañana corriendo 40 kilómetros. ¿Qué va a pasar? Yo te cuento qué va a pasar. Vas a correr hasta la panchería que está en la esquina, el puestito ese, te vas a clavar tres panches y vas a volver transpirando y diciendo, yo no doy para esto, yo hice un pelotudo. Entonces, no hagas eso. Ponete metas que puedas lograr. Ya sea con entrenamiento, que siempre cuando es bajar de peso te recomiendo hacer mucho cardio, muchísimo de trotar, correr, bicicleta, natación y todo ese tipo de cosas. Obviamente también mucho de esto viene bien, que se pierden, aunque se pierden muchas proteínas, glucosa, pero ya vamos a hablar de eso. Por lo pronto, vamos con esto. Mantener una. Si estás muy de sobrepeso y tenés mal las rodillas, salí a caminar. Caminá a una velocidad un poco más rápida que la normal, entre 6 km por hora, 5,5 a 6,5 es el ideal. 5,5 a 6,5. Si no, comprate un puto GPS, si no sabes a qué velocidad caminás. Pero camina fuerte. No camines como una lenteja porque no tiene sentido. Después, con respecto a las comidas. Hay mucha gente que comete el error de juntarse con los amigos a la noche, escabiar y mandarse todo el fernet con la pizza y toda la mierda a la noche. No, o sea, a ver, dejá toda la pizza y el fernet, pero mandá la mierda a tus amigos. No, mentira, no mandes a la mierda a tus amigos, pero sí dale a aflojar un poquito todo lo que es la comida a la noche. Sobre todo a la noche, porque en ese momento, cuando nosotros nos vamos a dormir, y si nos vamos a dormir después de comer, nos vamos a dormir con la panza llena, el sistema digestivo funciona como el ojete, te se va para todo, para cualquier lado, y la idea es que eso vos lo gastes en energía. Y si vos no estás gastando energía cuando dormís, ¿me entendés, papá? O sea, un poquito, pero no mucho. Entonces, la idea es que el desayuno sea la comida más fuerte del día, o el almuerzo, dependiendo de tus necesidades energéticas, y también qué tipo de ejercicio hagas, y si vayas a hacer ejercicio a la tarde o no. Así que, muy importante, brindar buena comida a la mañana, bien temprano, o en el desayuno o en el almuerzo, pero nunca a la noche. A la noche comete algo tranquilo, algo flojito, una ensaladita si querés. Algunos roncan con la ensalada, depende de los gustos de cada uno. A mí me van a encontrar 350 baches en este video, pero yo te tiro un par de tips que te pueden llegar a servir. A mí me sirvieron, llegué a subir hasta 110 kilos y llegué a bajar hasta 58 kilos con esta altura, lo cual no es salubre, no es sano, no se lo recomiendo a nadie, y fue por problemas de salud aparte. Y problemas de acá también. Así que, nada, realmente traten de comer menos a la noche, ¿sí? Sobre todo 4 horas antes de irse a dormir, traten de comer poquito, se toman un tecito o algo. Bueno, después, aflojar a las harinas, sí, vos que te gusta, vos, bolsa de ñoqui, bolsa de ravioli, que yo también fui una bolsa de ravioli, yo me hago cargo, ¿me entendés? Aflojar a las harinas, aflojar a los ñoqui, aflojar al pancito, el sanguchito, si podés, empezás sacando el amigo, por lo menos, ¿me entendés? Sacarle el amigo, yo sé que rico te gusta, pero no, aflojarle al amigo un poco, aflojarle al pancito, ¿me entendés? No las pelotas, y no me corte más porque te voy a tirar para el colado. Aflojarle al pan, en serio, las harinas, o sea, harinas me refiero, todo lo que es pastas, todo lo que es pan, y bueno. ¿Y las 29 bueno, cómo haces, boludo? ¿Las 29 cómo haces? Las 29 comes arroz, pelotudo, porque te querés comprar la moto de tus sueños, así que nada de harinas, ¿me escuchaste? Gracias. Ningún tipo de pasta, o sea, o traten de ir bajándolas en lo posible. Traten de comer carbohidratos de los buenos, o sea, las pastas son pesadas, son molestas de digerir, el cuerpo te vas a sentir más pesado, y de hecho, les voy a decir un dato muy importante, cuando vos no comes harinas en 3 días, o 4, depende del cuerpo de cada uno, suele no pedirte más comida de ese tipo el cuerpo. O sea, muchas veces ves una pizza y dices, uy, la puta madre, quiere comer pizza. Ves un plato de fideos con queso y dices, uy, sabe cómo le entro a eso, como rengo la muleta. Pero bueno, cuando uno deja 2 o 3 días de comer harinas, ya no te lo pide tanto el cuerpo. Y a medida que vas prolongando ese tiempo, se va prolongando más. Entonces no se trata de que haya recaídas o qué sé yo. O si de repente, bueno, mi suegro hizo pastas caseras, o la suegra hizo pastas caseras. Primero, que no las comas porque seguro están envenenadas. Y segundo, que nada, hermano, no aflojes, ¿entendés? No aflojes, no te dejes llevar por esas situaciones sociales o qué sé yo, decir, bueno, no, yo me traje mi tapercito con mi ensaladita de lechuga y tomate y sé verdugueado por todos, pero después en verano estás vos ahí verdugueándolos a ellos. Y si, pero te, bueno, si te verduguean los que están todo trabado. Y si te sale como el culo, y bueno, sos un pelotudo. Si te verduguean los que están todo trabado, cagaste, ¿qué le vas a decir? Y la idea es que vos llegues todo trabado, pelotudo. Te voy a pedir por favor que no interrumpas más mi video, muchísimas gracias, te lo agradezco. Y nada, la realidad es que, vuelvo y repito, larguen las harinas, ¿ok? Y
realmente tómense ese trabajo de cuando van a un lugar donde saben que lo único que van a comer es mierda o cosas que no son sanas, entonces buscate la otra alternativa o no vayas o no comas directamente, toma agua, qué sé yo. No es sano no comer, obviamente, pero realmente puedes evitarlo y siempre se puede evitar. No existe la excusa de, ay, no se puede. Otra cosa que hay que evitar mucho es el azúcar. Y acá es donde más quiero hacer hincapié, es en las gaseosas. En la Coca-Cola que le pones al Fernet, ¿entendés? En la Coca-Cola que le pones al Cuba Libre, en todos esos tragos que vos te tomás con azúcar, en el Daiquiri que le ponen 350 kilos de azúcar, todas esas cosas. Bueno, el escabio sí, tiene que bajar desgraciadamente, te guste o no. Quizá un vinito, una cervecita, pasa. Más que eso, no, tampoco me voy a poner ahí la gorra y decirte, no escabies, ¿entendés? El alcohol nunca hace bien, pero si podés tomar en menor medida, mejor. Pero tengan en cuenta que todas las bebidas, ya sea energética como Speed, Red Bull, Coca-Cola, las que no son energéticas también, que son gaseosas, también engordan muchísimo, tienen muchísimo azúcar y empiecen a ver la tabla nutricional de todo lo que comen y todo lo que toman. Y van a ver, si tienen mucho azúcar, si tienen, por ejemplo, más de 10 gramos de azúcar en un vaso de 200 mililitros, ya estamos considerando muchísimo azúcar en valores dietarios normales. Entonces traten de aflojar a la Coca-Cola, todo eso. Lo mejor es tomar agua, en lo posible mineral, porque el agua de la canilla generalmente es bastante mierda, aunque no lo crean, en lo posible mineral. Y bueno, a lo sumo pueden tomar Coca sin azúcar y todo eso, que tampoco está bueno, porque nunca los alimentos o bebidas procesadas van a estar buenas, y sobre todo si tienen gas, porque te hinchan la panza, eso genera que el estómago no se cierre mucho y entonces después cuando tengas hambre te pida aún más comida, ¿ok? Entonces aflojamos a todo lo que tiene gas, en lo posible aflojamos a lo que tiene azúcar. No de golpe, esto es muy importante, porque cuando bajás la glucosa de golpe en el cuerpo te la va a pedir muy agresivamente, vas a querer alfajores, vas a querer el chile, vas a querer todas las cosas que tengan azúcar a dos manos, y la idea es que vayas de a poco. Pero anda aflojando, si al cafecito le manda 4 cucharadas de azúcar, bueno, primero que está cerca de la diabetes, y segundo que nada, aflojale 3, 2, 1, ¿me entendés? Yo creo que lo normal es ponerle una cucharadita de azúcar, si no te pasas a la stevia y ya está, así de simple. Y a todas las bebidas o todo lo que sea con azúcar, tratá de aflojarlo. Y esto también conlleva los alfajores, facturas, todas esas cosas. Las facturas, bueno, tiene harina, azúcar, o sea, el peor enemigo básicamente. Y pero ¿cómo no me voy a comer una facturita a la mañana, che? Y bueno, depende de vos. Si querés, comete una. Todo esto es flexible, depende tus límites y depende hasta donde vos quieras llegar. Teniendo en cuenta que, como mencioné antes, que cada vez que comas harina o cada vez que comas azúcar, el cuerpo te la va a volver a pedir. Y mientras vos la puedas separar de tu cuerpo durante un tiempo, ya no te la va a pedir más y no va a ser tan difícil decir no a una porción de pizza, decir no a unas facturas que estén ahí en Torito, como el día que yo fui a Torito con la pierna hecha mierda por primera vez y estaban todos comiendo facturas, yo estaba ahí cruzado de brazos. Es algo que después de que lográs mantener un poquito, se mantiene solo básicamente. Entonces se trata de eso. Si yo digo eso ahora y después voy a aparecer con 110 kilos, ya lo sé, yo ya lo sé, porque bueno, es cuestión todo el tiempo de voluntad. A veces hacemos para arriba o para abajo, engordamos, bajamos de peso, pero bueno, es algo principal eso, largar las harinas y las azúcares en lo posible. Después el resto, más o menos, si vas bien comiendo en cantidades lógicas, vas bien. Aflojar la comida a la noche, como te digo, siempre que sea una cantidad pequeña. Y a la mañana podés comer un arroz, comer cosas. Las tablas nutricionales busquen que no tengan grasas trans ni grasas saturadas, que son las que generan colesterol en el hígado. O sea, las polisaturadas, las monoinsaturadas no son tan problemáticas como las saturadas o las trans. Entonces, cuando vengan grasas totales, fíjense y ahí se van a dar cuenta qué grasas pueden llegar a ser buenas o no. Hay muchas, por ejemplo, las monoinsaturadas y las polisaturadas son algunas de las cuales se utilizan para mantener el cuerpo caliente. Entonces, si tenés frío y qué sé yo, se consumen de esa manera, por ejemplo. Pero las saturadas generan colesterol en el hígado, se pegan en la piel. Las grasas trans también son malas grasas, ¿entendés? Entonces, si podés también, igual evitá, por ejemplo, si vos comés mucha carne y te gusta la grasa de la carne y qué sé yo, afloja ahí, aflojale un poquito la grasa de la carne, que no es tan mala, sobre todo si estás entrenando, pero aflojale igual la grasa de la carne. Y ten en cuenta que si vos le pones mucha sal a las comidas que puedan llegar a tener grasa, es más fácil que la grasa se retenga en tu cuerpo, porque lo que hace la sal es eso, retiene la grasa en tu cuerpo muchas veces.
traten de aflojar un poquito con la sal. No te digo todos los días porque hay minerales que necesitamos de la sal. Lo que sí pueden hacer es pasarse a lo que es sal marina, que tiene un montón de buenos minerales, es bastante más baja en sodio y no hace tanto daño como la sal de mesa común y corriente y convencionales que tenemos todos en casa. Así que aflojemos un poco la sal, también para no retener líquidos, para no retener todas las partes malas de las comidas. Y nada, y básicamente se trata de eso. Cerrar un poquito la boca, bajar las cantidades, comer sano. Si quieren azúcares porque necesitan glucosa, porque el cuerpo se los pide, pueden comer naranja, manzana, banana, frutas y todo ese tipo de cosas que les van a venir muy bien. Y nada, y con eso pueden tirar un tiempo más. Manténganse siempre con una dieta, dentro de todo, balanceada, coman sano, no tienen por qué comer 12 facturas por día, ni tampoco se tienen por qué comer 4 hamburguesas. O sea, yo sé que por ahí vos, que a mí me entran 4 hamburguesas, ¿verdad? Yo como tranquilamente 4 hamburguesas, pero bueno, hay que saber decir basta si querés bajar de peso y querés lograr tu peso ideal. No solamente por un aspecto visual, sino por sentirte mejor vos con vos mismo, sentirte más saludable, no estar cansado al momento de subir unas escaleras o algo así. Y nada, es nuestro cuerpo, básicamente es lo que nos, con lo que nos defendemos el día de mañana si alguien nos quiere atacar o algo de eso, es con el cuerpo con el que mantenés a tu señora que no se vaya con el pata de lana, ¿entendés? Entonces tenés que estar bien entrenado, básicamente, tenés que ponerte las pilas, así que no esperes hasta el lunes, no esperes hasta, no, pasa que justo tengo la juntada con los pibes y no... Ahí la verdad y después, no esperes hasta ese momento porque es el momento de voluntad y ese momento es ahora, eso es lo importante. Si esto no está bien, igual tampoco digan, no, bueno, yo tengo más problemas que no sé qué, entonces no voy a arrancar la dieta nunca, cuando voy a ir a un psicólogo y después, no. Vos podés hacer esa diferencia, vos podés empezar ahora y decir, hoy quiero empezar a comer bien, hoy me quiero poner las pilas y hoy quiero empezar a bajar de peso, hoy me quiero ver bien. Esa diferencia la podés hacer vos todos los días, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos el video, esperemos conseguir material y si no, bueno, voy a hacer los otros videos que fueron votados hasta por ahí nomás, porque votaron de hecho que haga todos y que lo vaya intercambiando con reviews, así que bueno, vamos a hacer todos los videos, si puedo firmar reviews, les voy a dar más reviews, que es lo que ustedes más quieren. Si en algún momento algo de toda esta información les pareció útil y les gusta y quieren que vaya más profundizado con el tema, lo puedo hacer. Siempre voy a recomendar obviamente que vayan con una nutricionista, que obviamente, o un nutricionista, que realmente son los que más van a saber, y aparte que cada uno tiene un cuerpo muy muy diferente. Otra cosa muy importante es que traten de dormir entre 7 a 8 horas diarias, es lo necesario. Cuando duermen poco el cuerpo te pide más comida porque necesitas más energía, porque no recuperaste mucho. Entonces realmente trata de dormir esas 7 a 8 horas diarias porque es muy importante. Gente, bueno, nos vemos en más videos, esperemos que más reviews y espero que lo hayan disfrutado. Si no, cualquier cosa me lo dejan saber en los comentarios. Saludos a todos y buenas rutas. Recuerden también algo muy importante antes de que me olvide, Siempre guardo lo mejor para el final. Acordate que vos que tenés esas ganas de tener esa motopista, con una panza así, podés. De hecho, si ves cuartos de milla con la gente que tiene Hayabusa, qué sé yo, vas a ver muchos que están hechos una cosa gigante así. Y es más, en los comentarios es muy gracioso leer cómo muchos dicen la ZX-14 le ganó la Hayabusa porque la Hayabusa se comió antes una otra ZX-10 y por eso quedó así, no sé, cosas así. Pero nada, realmente con una conducción deportiva, una conducción, si vos querés tener una conducción deportiva y qué sé yo, siempre va a ser favorable bajar de peso, porque tenía que combinar esto un poco con la moto. Y obviamente, mientras más bajes de peso, menos vas a exigir la moto, vas a poder llevar más personas atrás porque hay mucho límite de peso en las motos. Y nada, el comportamiento general de la moto va a ser mejor con vos teniendo menos peso sobre ella. Con esto terminamos, saludos a todos y buenas rutas. Al fin, hijo de puta, ya te hinchó las bolas, boludo. Pará, pelotudo. Y si después lo vas a editar, pelotudo. Bueno, pero papá, lo cortás, te voy a hacer. Let's rock.